que permite poder drenar la sangre del abdomen y del tórax y llevarla directamente a la vena cava superior. La función de eso es como un circuito de emergencia. Si falla el sistema de la vena cava inferior, que sería esta, la sangre va a pasar por la vena ácidos directamente a la vena cava superior y de esa manera drena toda la sangre. Es un circuito de emergencia. ¿Cómo se forma ese sistema ácidos? El sistema ácido se forma por la vena lumbar ascendente derecha más la vena subcostal derecha. Así forman la vena ácidos. La vena ácidos entra al tórax a través del abdomen, del diafragma, perdón, y más o menos al nivel vertebral de T9 pasa al lado derecho y más o menos al nivel vertebral T4, T5 entra en la vena cava superior. O sea que en el nivel de T4, T5 la vena ácido drena en la vena cava superior y a nivel vertebral T9 pasa hacia el lado derecho. Por el lado izquierdo no hay sistema ácido, sino que lo que hay es un sistema que se llama sistema hemiácido. El sistema hemiácido se forma igual por la vena lumbar ascendente izquierda más la vena subcostal izquierda, perdón, pasa al tórax a través del diafragma y más o menos a nivel vertebral T8 drena en la vena ácido. O sea que la vena hemiácido drena en la vena ácido y la vena ácido en la vena cava superior. Después viene una vena hacia la parte superior que se llama hemiácido accesoria. Se forma por la vena intercostal suprema, que sería esta, y se va a formar por las venas intercostales 1 y 2. Estas van a formar esta vena que se llama hemiácigos accesoria. Y esa hemiácigos accesoria puede hacer dos cosas. Puede drenar en el tronco venoso brachiocefálico, o sea, irse para arriba y drenar aquí, o puede ir a drenar al sistema hemiácigos. Entonces, la vena hemiácigos accesoria o drena directamente en el tronco brachiocefálico, o puede drenar en la vena ácido, en la vena hemiácigos. Y ese por sí, a la vena ácidos. Entonces, esto es un circuito de drenaje venoso que sirve para poder drenar la sangre del tórax y el abdomen sin usar la vena cava inferior. Y ya. No hay dudas del tórax. Ya terminamos tórax. Ya vimos irrigación, pared torácica, esternón, costillas, pulmones, corazón, mediastino, pleura y la inervación de todos los, los músculos intercostales externos, internos e íntimos, fascia endotorácica, como usted no vino, ¿no? Espacio endotorácico, hilo pulmonar, pedículo pulmonar, ¿quién irriga los pulmones? Ya va. Todo este diafragma, todo. Doctor, pero acá arriba este es arteria y este medio. Correcto. Y acá también. Sí. ¿Dónde se cambia? En el corazón. Como el corazón, lo que está esto son venas pulmonares. Y lo que está en azul son arterias pulmonares. ¿Y acá abajo esta cuál es? Vena cava inferior. ¿Y esta? Aorta abdominal. Esófago. Vimos el esófago, vimos las tres constricciones que tiene el esófago. ¿Quién irriga el esófago? A través de las arterias esofágicas, que son ramas de la aorta torácica. Vimos quién inerva el pericardio, que es el nervio frénico. Sí, ¿no? Okay. Eso también inerva el diafragma. Y de ahí viene que el dolor del infarto sea un dolor opresivo, porque inerva el diafragma y inerva el pericardio. Vimos el contenido del mediastino posterior, ¿sí va? Todo. Bueno, ya terminamos ahí. Ahora vamos a entrar al abdomen. De ahí voy a dejar eso de Foster. Pásame esto. Entonces fíjense bien. El abdomen está separado del tórax a través de este músculo que se llama músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo que viene desde la parte posterior del abdomen y forma como una especie de cúpula. Y de esa manera entonces se viene a insertar a la apófisis sifoides,
desciende hacia la parte posterior y se va a insertar a lo que es la doceava vértebra torácica. Y de esa manera forma una cúpula. Tiene tres hiatos, que ya lo vimos, que son el hiato aórtico, el hiato esofágico y el hiato de la vena cava inferior. El abdomen es una cavidad. Tiene pared anterior, tiene paredes laterales y tiene pared posterior. La pared posterior del abdomen está conformada por el músculo psoas mayor y menor, cuadrado de los lomos. Psoas mayor y menor y el cuadrado de los lomos. O sea, cuadrado lumbar. ¿Y el cuadrado? De los lomos. O cuadrado lumbar. Las cinco vértebras lumbares forman los elementos óseos de la pared posterior del abdomen. Las cinco vértebras lumbares. ¿Qué forma? El límite óseo del abdomen. Las paredes laterales del abdomen están conformadas por tres músculos: oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Forman las paredes laterales del abdomen. Que no se miran aquí. Sí, no, pero es que aquí tendré que ir acá. Y la pared anterior del abdomen está conformada por el músculo recto del abdomen y el piramidal hacia abajo. El recto del abdomen, esos son los cuadritos que se le marcan a uno aquí en el abdomen. Que a mí no me los mira porque ando con gabache. ¿Cuál es el otro? Recto, ya vino Diego. ¿El recto del abdomen? Sí, Diego, mire, Raeseli, pucha. ¿Qué pasó? Recto del abdomen y piramidal. ¿No lo vieron? Doctor, ¿y unos cuadrantes que hay aquí? Espera, siempre escucha mal. Entonces fíjese bien. Se supone que esto que le voy a dibujar aquí es el ombligo. Como el culichoso. Recto del abdomen y el piramidal. Esa es la pared anterior. Aquí viene un músculo que se llama oblicuo externo. Oblicuo interno y el transverso del abdomen. Pues bueno, estos músculos van a converger hacia la parte anterior. Tienen una fascia ahí, miren, que vienen hacia la parte anterior. Igual este. Vienen hacia la parte anterior. Y cuando vienen hacia la parte anterior, convergen cada uno de su homólogo del otro lado, formando una línea aquí que se llama la línea alba. Que es la línea central que tiene el abdomen. ¿Línea? Alba. A-L-B-A. Alba. Y forman entonces esa línea que va a la mitad ahí. Y convergen formando esa fascia. Pero cuando van hacia la parte interna, van a envolver al músculo recto del abdomen, formando una vaina que se llama la vaina de los rectos. Y se la voy a explicar cómo se forma. Vaina de los rectos. Si yo corto a esta persona en un corte transversal, esto que quedaría aquí serían los músculos rectos del abdomen y eso sería la línea alba. Oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Eso tiene una fase aquí, viene para acá, este viene para acá y este viene para acá.
y aquí vienen a formar la línea alba. Este es mi ombligo. Antes del ombligo, en la vaina del oblicuo externo, del oblicuo interno, pasan anterior al recto del abdomen. Y la fascia del transverso del abdomen pasa posterior. Me doy a entender ahí. Después de esto vendría la fascia transversalis. Y ahí vendría el peritoneo parietal. O sea que lo estoy haciendo de afuera hacia adentro. Vuelvo otra vez. Por arriba del abdomen, del ombligo, la vaina del oblicuo externo y del oblicuo interno pasan anterior al músculo recto del abdomen. Anterior. Y la del transverso del abdomen pasa posterior al músculo recto del abdomen. Esto que ve aquí usted es la vaina de los rectos. No se llama vaina porque lo envuelve. Dos por la parte anterior, porque lo estoy cortando acá, ¿no? Pasan dos por arriba y uno por abajo. Y lo que queda en el espacio aquí es el recto del abdomen. Y ahí se forma la vaina de los rectos. La fascia que queda aquí es una fascia membranosa. O sea que esto que queda aquí lo estoy haciendo como que, ¿qué le digo? Aquí esto sería piel, miren. Piel, esta sería una fascia y aquí vienen los músculos. ¿Me doy a entender? Sí. Bueno, esto sería la piel. La fascia que está por arriba del ombligo tiene un nombre. Se llama fascia de Scarpa. Por arriba del ombligo. O sea que del ombligo para arriba tengo piel, fascia de Scarpa, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo recto del abdomen. Debajo del músculo recto del abdomen tengo la fascia del transverso del abdomen, fascia transversalis, peritoneo parietal. O sea que cuando usted le zampen una cuchillada por arriba del abdomen, usted le va a decir a que lo cuchillo, me acaba de perforar el piel, fascia de Scarpa, si es arriba del ombligo, ¿va? Oblicuo externo, oblicuo interno, recto del abdomen, fascia del músculo transverso del abdomen, fascia transversalis y peritoneo parietal. ¿Ya? Todo eso lo atraviesa la cuchillada por arriba del ombligo. Pero por abajo del ombligo, o sea aquí, no es igual. Tengo al oblicuo externo, al oblicuo interno, al transverso del abdomen, que tienen sus fascias, y las tres pasan por arriba del recto del abdomen. Y por debajo del recto del abdomen, lo único que pasa es la fascia transversalis. O sea, por debajo del ombligo. O sea que debajo del ombligo vendría entonces aquí la piel y viene otra fascia de tejido graso que se llama fascia de Camper. Arriba es membranosa y se llama escarpa. Y abajo es grasa, o grasosa si usted quiere ver, y se llama fascia de Camper. Por debajo del ombligo es Camper y por arriba es escarpa. Entonces, cuando la cuchillen por abajo del ombligo, ya usted no le va a decir que es fascia de escarpa, es fascia de Camper. Piel, fascia de Camper, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto del abdomen, fascia transversales y peritoneo. Entonces, como usted son de esas viejas que le gusta ver 504, y usted quiere que le hagan una cesárea tipo así, que se llama Fanestil, es más difícil que sane. Porque recuerde que como está debilitada la pared, porque ya no tiene usted una fascia del transverso del abdomen que lo sostenga por ahí, entonces cuesta más que sane y es más fácil que se abra. Por eso aquí le hacen la cesárea así, para arriba, porque es más fuerte que la pared. Pero si usted le hace el primero así en el hospital escuela y después va a que la haga HRFAN, se la hacen así y le queda la carita feliz, ¿verdad? ¿Me di a entender con eso? Sí. La pared abdominal está irrigada a través de la arteria mamaria interna por su arteria epigástrica inferior. Perdón, epigástrica superior. Y la otra arteria que irriga la pared del abdomen hacia abajo es la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria femoral. Y la epigástrica superior, rama de la arteria mamaria interna. Porque ya vimos que la arteria mamaria interna tiene dos ramas terminales que son
la musculofrénica y la epigástrica superior. Entonces, ya tengo irrigado la pared del abdomen. ¿Quién inerva todos estos ahí? Frente. ¿No? Inervan los nervios torácicos. Eso le va a dar inervación a la pared. Ya lo irrigué, ya lo inervé. Ya sabe que cuando la cuchillan por arriba del ombligo es carpa y por abajo del ombligo es camper. Ahora sí, lo voy a abrir. Entonces cuando usted lo abren aquí, que le van a hacer una laparotomía exploradora, y quitan, primero está la piel, tejido celular subcutáneo, que sería la grasa, ¿va? Y si es por arriba, vendría la fascia de escarpa, por arriba del ombligo. Y por abajo del ombligo, la fascia de camper. De ahí viene el oblicuo externo, oblicuo interno, recto del abdomen, transverso del abdomen, fascias transversales, peritoneo parietal, por arriba del ombligo. Y por abajo del ombligo, piel, tejido celular subcutáneo, fascia de camper, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto interno y fascia transversales. O sea que de abajo ya no hay más músculo detrás del recto, solo hay fascia. Que le quede claro, ojo. Entonces, cuando lo abro, esto es una cavidad. Ya le di todos los límites. Pero la cavidad abdominal está tapizada a través de una estructura de tejido conjuntivo laxo que se llama peritoneo. Y es de dos tipos, peritoneo parietal y peritoneo visceral. Entonces, si yo corto a este tipo aquí, le hago un corte transversal, toda la capa interna del abdomen está tapizado por este tejido conjuntivo laxo que está ahí. ¿Sabe qué es esto? Es una vértebra. Y estos serían los riñones, miren. Tenga imaginación. Riñones y vértebra. ¿Para qué? Una carita del perro. ¿Le parece el chacal de la trompeta, eh? Esto sería peritoneo parietal. Todas las estructuras que estén dentro del peritoneo parietal, yo le voy a llamar que son intra peritoneales. ¿Por qué? Porque están tapizadas por peritoneo parietal. Las que no están tapizadas por peritoneo parietal se llaman retroperitoneales, o sea, están por detrás del peritoneo. Si están tapizadas por peritoneo, intraperitoneales. Y si no están tapizadas por peritoneo, retroperitoneales. ¿Qué estructuras son retroperitoneales? Los riñones. Por eso cuando a usted le duelen los riñones, le duele la espalda. Porque son retroperitoneales. Los riñones no duelen por delante, duelen por detrás. Porque son retroperitoneales, al igual que los cuerpos vertebrales, no están tapizados por peritoneo. El peritoneo que queda pegado a los órganos se llama peritoneo visceral. Parietal cuando está pegado a la pared. Y visceral cuando está pegado a los órganos. Entonces, cuando abro la cavidad abdominal, hay una estructura que se origina desde la curvatura mayor del estómago y desciende como delantal hacia la región pélvica. Esto se llama omento mayor o epiplón mayor. Y metido entre el omento mayor o epiplón mayor se encuentran las arterias omentales o epiploicas, que están irrigando el omento. Entonces cuando ustedes zampan una cuchillada en el abdomen, es paja que lo que se le sale ahí en las tripas, primero se le sale el omento. Y la función que tiene el omento es de protección. Cuando hay una perforación del abdomen, sella la abertura para evitar que se salgan las vísceras. Porque la cavidad abdominal tiene una presión intraabdominal que es menor que la de afuera. ¿Y cuántas atmósferas tiene la presión externa? ¿Quiere 20 puntos usted? 30, pues. Dígame cuánto es la presión atmosférica normal física. Física 111.
Entonces, por eso, cuando usted la cuchilla, todas las tripas se quieren salir, porque quiere equiparar presión. Y entonces el omento sella para evitar que eso se salga. Entonces, cuando usted mira a alguien acuchillado y se le sale algo como tripa, primero es el omento. Y eso lo que está haciendo es evitando que entre la presión adentro del abdomen. Eso se llama omento mayor. ¿Omento? Omento o epiplón, que es lo mismo. Omento. Es como un, como gotas de grasa, se mira más o menos. Creo que ahí no es. Pero ya lo vamos a ver. Omento mayor. Como usted tiene un omento mayor, va a tener aquí un omento menor. El omento menor viene de la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Omento mayor desde la curvatura mayor del estómago y omento menor de la curvatura menor del estómago al hígado. Pero dentro del omento menor hay dos ligamentos. Uno que va del estómago al hígado, le voy a poner nombre, ligamento hepatogástrico o gastrohepático. Y uno que va del duodeno al hígado que se llama hepato duodenal. Hepato duodenal. ¿Con H? Hepato gástrico. ¿Con H? Sí, hepato con H, porque viene de hígado. Hepato duodenal. Y dentro del ligamento hepato duodenal se encuentra la tríada portal. Y esa tríada está compuesta por la arteria hepática, la vena porta y el ligamento y el conducto colédoco, perdón. Eso está conformando esa tríada ahí. Portal. ¿Cuál es el otro ligamento? ¿Qué contiene el hepato duodenal? Hepato gástrico. Arteria hepática. Dentro del ligamento hepato duodenal se localiza con la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática. Están localizados dentro del ligamento hepato duodenal. Entonces, es lo mismo que le acabo de mencionar ahorita, vena porta, arteria hepática y conducto colédoco. Y están contenidas dentro del ligamento hepato duodenal. Diga otra vez la tríada duodenal. Vena porta, arteria hepática y conducto colédoco. Entonces, el estómago es una bolsa o saco como la con la forma de una semilla de marañón. Si usted ha comido semilla de marañón, yo sé que ustedes son pobres, no son, son ricos, perdón, no comen semillas de marañón, pero es más o menos como la forma de una C. Está unida a la porción abdominal del esófago, que ya lo vimos, a través de un esfínter que se llama cardias. O sea que el cardias es la unión entre el esófago y el estómago. El cardias es un esfínter, lo que hace que una vez que el alimento cae al estómago, se cierra, para evitar que el alimento se regrese. Esa es la función que tiene. Cuando usted llama a Hugo, o sea que se mete el dedo, toca la gula, el paladar, y quiere vomitar, el cardias se abre. Y entonces es donde viene todo el alimento para afuera. Entonces la unión entre el estómago y el esófago se llama cardias. Pero hacia su parte distal, el estómago se une al duodeno a través de una válvula que se llama píloro. Gerardo. Píloro. Entonces la unión entre estómago y duodeno es píloro. Unión entre estómago y esófago, cardias. Una vez que los alimentos caen al estómago, tardan de 2 a 3 horas en que se mezclen con el ácido clorhídrico para que puedan pasar al duodeno y sean absorbidos. Eso se llama proceso de digestión. Entonces el estómago empieza a darle vueltas a la comida para empezar a hacer la mezcla. Tiene unos músculos, que son estos que se llaman músculos longitudinales, músculos transversos y los músculos oblicuos. Longitudinales, transversos y oblicuos son los músculos que tiene la bolsa o saco que forma el estómago, y esos músculos son los que se encargan de estar mezclando el alimento ahí. Si ya quiere ir, váyase, Oscar, ya lo miro, cada vez se va alejando un poquito más. Fíjense. Pues ya vino Diego. Omar,
Diego se llama. El novio de Araceli. No. Ah, Omar, es que cada vez va más lejos, fíjese, yo es que ya quiero ir. Entonces, eso se encarga de eso. Ahora, el estómago tiene partes. Tiene una parte aquí que forma una cúpula que se llama fondo. Cuerpo y antro. Fondo, cuerpo y antro. En el fondo o cúpula siempre hay gas. Porque nosotros cuando hablamos deglutimos aire. Y ese aire por gravedad sube hacia el fondo del estómago. Entonces cuando ustedes zampan un bombazo en el estómago le dicen me sacaste el aire. Y no deja de tener razón si le saca el aire lo que tiene ahí. Entonces tiene que hacer inhalaciones profundas para poder volver a meter el aire ahí. Y de esa manera entonces uno ya se le quita ese malestar. ¿Por qué se le quita el, por qué le da malestar cuando le zampan un trayazo ahí? Porque las paredes del estómago se pegan. Y por el plexo solar le provoca ese gran dolor. Mire que lee la evaluación fisiológica del dolor del trayazo en el abdomen. Cuando toma una radiografía de abdomen uno, lo que va a buscar el médico siempre es esa cúpula. Y eso le permite orientarse dónde está localizado todo lo demás. Si usted toma una radiografía y no hay burbuja de aire, no va a saber dónde está el estómago. Entonces, por eso siempre se busca la burbuja de aire para después localizar todo lo demás. Dentro del estómago, si nosotros lo cortamos, vamos a encontrar los pliegues gástricos. Y entre los pliegues gástricos se encuentran las arterias, las células parietales que tiran el factor intrínseco y van a entrar las células que tiran el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene una valencia. ¿Cuál es la valencia del ácido clorhídrico? Ay, no. Ah, puta. Valencia del ácido clorhídrico. Es negativa. Y entonces usted tiene que buscar, como el ácido clorhídrico, si usted se echa una gotita en su mano, le pasa al otro lado. Porque es un ácido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que este ácido no cause